Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Saludos y bienvenidos a este nuevo video informativo del día de hoy, donde como verán ya en la miniatura y como verán en el título, tenemos la mejora que llegó por fin para este personaje de la tormenta clásica. La verdad es que está prometedor esta mejora. Quédense y averigüen cada una de las mejores que llegará para este personaje, para este campeón. Y vamos a empezar primero recordándote antes que dejes tu like. Deja de una vez tu like y tu suscripción si no estás suscrito a este canal, sobre todo para informarte primero de las cosas y noticias, eventos que suceden y que manda a cabo cada mes. Bien, entonces vamos a empezar ahora sí con el tema de la mecánica de juego, ya que ahora este personaje de tormenta va a poder intensificar sus aterradores tornados con potentes mejoras de eficiencia, porque sí, va a tener ya este campeón las mejoras de eficiencia, las cuales lo va a poder obtener de diferentes medios o diferentes formas. Este personaje de tormenta también va a poder aprovechar los vientos de su especial número 2 para aturdir a su oponente y así poder castigarlo luego con el primer superataque. Otra cosa también importante sobre la mecánica de juego de este campeón es que va a poder conservar sus eficiencias golpeando a los oponentes con los ataques fuertes. Así que va a ser bastante interesante esta nueva mejora para este campeón. Dentro de sus habilidades básicas tendrá la eficiencia, que ya nombramos que es algo nuevo, el electroshock y el aturdimiento, que son básicamente las habilidades principales que va a requerir en el desarrollo de una pelea. Entonces, vayamos ya a ver ahora sí las habilidades de este personaje. Y tenemos que este personaje va a ser completamente inmune a los efectos de electroshock. Y luego tendremos ya las mejoras de eficiencia, que es lo nuevo. Y a menos que se diga lo contrario o se indique que lo contrario, sus mejoras de eficiencia van a durar 20 segundos y aumentará en un 20% el daño de los ataques especiales. Y ya, si quieres saber cómo ganamos esta eficiencia, pues vamos a poder ganar una mejora de eficiencia cada vez que cualquiera de los campeones acierte un golpe crítico. Ganaremos también una mejora de eficiencia cada vez que el oponente purifique una desventaja. Pero ganaremos 2 eficiencias cada vez que Tormenta esté sufriendo de una hemorragia. Y ganaremos 2 eficiencias más cada vez que Tormenta sea inmune a una desventaja de Electroshock. Así que como verán, los ataques especiales de Tormenta y sus mejoras de eficiencia podrían por ahí asegurarnos un muy buen daño sobre los oponentes. Pero eso no es todo, porque también tendremos algunas otras habilidades, como por ejemplo que si enfrentamos a un campeón de clase hábil que pueda purificar las desventajas de aturdimiento, estas se van a reemplazar por un aturdimiento pasivo que va a durar 2 segundos. Entonces, esto creo que va a ser muy importante, sobre todo si enfrentamos a personajes bastante molestos como Korg, que se quita las desventajas, como la Pantera Jabari, o como Moleman también, que purifica las desventajas. Entonces, creo que va a ser muy, muy importante y muy interesante esta habilidad para cambiar o intercambiar el aturdimiento natural por el aturdimiento pasivo. Pero ya luego tenemos que cada vez que este personaje cargue un ataque fuerte o lance ese ataque fuerte, todos sus efectos de eficiencia se pausarán. Y si derribamos al oponente, este ataque va a pausar todos los efectos de eficiencia durante un tiempo de 10 segundos. Así que eso nos puede permitir por ahí mantener durante mayor tiempo las eficiencias y evitar estar perdiéndolas, con lo cual pues nos aseguraría por ahí tener un buen daño con los ataques especiales. Y ya que hablamos de ataques especiales, pues vayamos a ver qué es lo que harán cada uno de ellos. Y tenemos que con el primer superataque, cada golpe de ese especial tendrá un 70% de probabilidad de infligir una desventaja de electroshock, que va a provocar por ahí cerca de 1800 de daño energético durante 6 segundos. Pero si el oponente está aturdido, esta probabilidad aumentará hasta un 100% y todas las cargas de electroshock se van a pausar durante 6 segundos. Así que va a ser mejor usar este primer superataque cuando el oponente esté aturdido. Aquí hay que dejar en claro si algún cambio, porque anteriormente los ataques especiales nos daban el daño de cerca de 3000 o superior a 3000, pero ahora se redujo a 1800. Pero me imagino que esto se debe un poco a la mejora de eficiencia, que nos va a ayudar a causar más daño, pero también por ahí un poco al tema este de la habilidad singular de este campeón, que ya veremos también más adelante. Porque ahora vayamos ya con lo que será el segundo superataque. Y con este segundo superataque, el primer golpe nos va a dar otra mejora de eficiencia. Y el golpe final va a infligir una desventaja de aturdimiento que va a durar 3 segundos. Entonces, aquí nuevamente tendremos una nueva forma de conseguir más cargas de eficiencia.
y ya luego el tercer superataque con este especial vamos a obtener una mejora de precisión no acumulable que va a aumentar nuestro índice de daño crítico en cerca de 900 puntos durante un tiempo de 45 segundos. Y esto va a ser bastante bueno porque si recordamos lo que ya dijimos anteriormente, cada golpe crítico va a generar una mejora de eficiencia. Así que va a ser muy bueno este tercer superataque, sobre todo para que nos ayude por ahí a ganar de manera más rápida las mejoras de eficiencia y ya luego estar pausándolas constantemente con los golpes fuertes y con esto beneficiar aún más los especiales de el primer o segundo especial de esta tormenta. Y ya pasaremos ahora a lo que será la habilidad singular o la dúplica de este campeón. Y tenemos que si este campeón lanza un ataque especial o un superataque, va a ganar una mejora de eficiencia por el nivel de especial utilizado. Es decir, si lanzamos el primer superataque ganaremos una eficiencia, si lanzamos el segundo ganaríamos 2 y si lanzamos ya el tercer especial deberíamos ganar 3 mejoras de eficiencia, es decir, más eficiencias para este campeón. Y lo mejor es que esas eficiencias van a aumentar la potencia de las desventajas de shock que dejemos sobre el oponente en un 18% hasta un máximo de 10 eficiencias. Eso quiere decir que podríamos multiplicar el daño hasta un 180% con respecto al daño por electroshock. Así que la verdad está bastante, bastante bueno. Eso sí, habrá que juntar buena cantidad de eficiencias. Pero creo que la dúplica va a ser muy buena y muy indispensable para este campeón. Sobre todo para llegar a causar todo ese daño masivo que hasta ahora en el papel se ve bastante, bastante bueno. Así que me gusta cómo está quedando la mejora este personaje. Habrá que probarlo para ver qué tan cierto es todo lo que se ve en este documento. Y esperemos que sí sea así y podamos sacarle buen provecho a este campeón. Pero también tenemos antes de terminar que también se mejoró por ahí las sinergias para este campeón. Y dentro de las principales sinergias que podríamos nombrar, aquí tenemos la que tiene con Nimrod. Ya que ahora cada vez que este personaje de tormenta no logra activar un electroshock o un aturdimiento personal sobre un oponente cuando lance un ataque especial, obtendrá en su lugar 3 mejoras de eficiencia. Así que vamos a tener por aquí otro modo de ganar más eficiencias. Anteriormente funcionaba más o menos de la siguiente manera. Solo se ganaba una mejora de eficiencia, pero se aumentaba el daño de los ataques especiales en un 100% durante 20 segundos hasta un máximo de 5 cargas. Así que hay un cambio ahí. Y ya luego tenemos la siguiente sinergia modificada, que es la que tiene con Tormenta Pirámide X. Ya que ahora con esta sinergia, esta tormenta clásica obtendrá inmunidad completa a los efectos de incineración y ola de frío. Y cada vez que una inmunidad se prevenga mediante este método o mediante esta sinergia, obtendrá también 2 mejoras de eficiencia. Así que nuevamente, más formas de ganar eficiencia para este campeón. Y comparándolo ya con lo que era anteriormente, esa sinergia antes pues se ganaba un 100% de resistencia al electroshock y al ola de frío, pero si se sufría por ahí alguna de esas desventajas, el daño de los ataques especiales aumentaba en un 30%. Así que básicamente esos son los principales cambios que ha recibido este campeón. La verdad es que, como dije en el papel, se ve bastante prometedor. Me gusta lo que estoy leyendo, parece bueno. Esperemos y cuando probemos y testemos ya al personaje también sea igual de bueno. Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado, se haya informado sobre las mejoras de este personaje que es Tormenta. No se pierdan que ya viene también la mejora de Mordo, esperemos que también sea tan buena como es. Todavía no he leído la información, pero esperemos y también sea buena como es. Así que deja tu like, suscríbete si no estás suscrito a este canal y conmigo como siempre será ya hasta un próximo vídeo. Bye bye.